Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a mi canal, amigas y amigos. El día de hoy vamos a tejer paso a paso un hermoso trabajo navideño. Voy a combinar estos tres colores clásicos de Navidad, el rojo, el verde y el color blanco. Es lana 100% acrílica, los tres también son de la misma calidad, el mismo material. Miren, de dos hebras, de dos hebras y de dos hebras. El ganchillo que voy a utilizar es un 01.75. Bien amigos. Es súper fácil y rápido y va a ser muy útil este hermoso posavazos o tapete que vamos a realizar, algo navideño, amigas y amigos. Bien, voy a empezar con el color blanco, me voy a quedar con el color blanco, el color blanco para iniciar. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar con nuestro tejido, vamos a hacer un aro mágico. Este va a ser el inicio de nuestro tejido, bien. Vamos a hacer... Un nudo y vamos a trabajar alrededor de este aro. Este es el aro mágico. Aquí ya tenemos uno. Vamos a hacer dos, tres, cuatro cadenas. Cuatro cadenas. Las tres primeras cadenas nos vale un punto alto y uno de separación. Tomamos la nuevamente en el aro. Vamos a hacer otro punto alto, una cadena de separación, punto alto. Una cadena de separación. Punto alto. Una cadena. Otro punto alto. Bien. Así vamos a continuar. Miren. Aquí ya tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos separados por una cadena. Vamos a completar. A 12 puntos altos ya volvemos continuamos ya tenemos completo los puntos altos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 puntos altos separados por una cadena de esta forma bien vamos a tomar esto de aquí y vamos a ajustar ajustamos y vamos a unir nos va a quedar de esta forma Tomamos nuevamente nuestro ganchillo y vamos a unir. Aquí tengo una cadena de separación. Aquí, 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3. En la cadena número 3 vamos a unir con un punto deslizado y ya completamos, con un punto deslizado, disculpen, y ya completamos toda la vuelta. Así nos va a ir quedando de esta forma. Bien. En el siguiente paso nos vamos a deslizar a este espacio. Miren, aquí tenemos una cadena de separación en este espacio. En este primer espacio nos vamos a deslizar con un punto, punto deslizado. Subimos con uno, dos, tres cadenas. Vamos lazada en el mismo lugar, vamos a hacer otro punto alto. Vamos a tener dos puntos altos, separamos con una cadena. En el siguiente espacio, vamos a hacer uno, dos puntos altos, una cadena de separación. En el siguiente, repetimos lo mismo: uno, dos puntos altos, separamos con una cadena. De esta forma. ¿Así? Miren. Esto mismo vamos a completar hasta aquí. Tenemos una cadena lazada en el siguiente espacio, dos puntos altos. Uno y dos. Una cadena de separación. Bien. Esto mismo vamos a completar hasta aquí. Vamos a ir avanzando, ya volvemos. Continuamos amigas y amigos, ya completamos toda la vuelta. Vamos a finalizar aquí y vamos a cambiar de hilo. Yo voy a cortar ya el hilo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, ya tengo listo aquí una cadena de separación y vamos a unir aquí. 1, 2, 3, miren, 1, 2, 3 en la cadena número 3 con un punto deslizado. Pasamos y aquí finalizamos con el color blanco. Por eso ya había cortado el hilo para ir avanzando. Y así les va a quedar. Miren, esta es la primera parte que estamos haciendo o que hemos tejido ya con el color blanco. Y vamos a tener en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 grupos de 2 puntos altos. 1, 2, 1, 2. Y separados por una cadena. Bien, vamos a tomar ahora sí. Bien, ya tengo aquí el color rojo. Vamos a hacer un pequeño arito de esta forma. Un pequeño arito. Y vamos a tomar nuestro tejido. En este espacio de una cadena, aquí vamos a unir. Tomamos, vamos a ajustar ligeramente. Y vamos a hacer cadenas, vamos a hacer 1 2 3 cadenas que nos vale un punto alto. Tomamos lazada, en el mismo lugar vamos a hacer otro punto alto. Tenemos dos, lazada, otro punto alto, vamos a tener tres puntos altos. Separamos con una cadena, lazada, pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer 1 2, 3 puntos altos. Separamos con una cadena, pasamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 1, 2 y 3 puntos altos. Separamos con una cadena. ¿Así? 3 puntos altos, 3 puntos altos. De esta forma. Los mismos pasos vamos a seguir. Hasta aquí. Vamos a completar toda la vuelta. Bien, amigas y amigos, continuamos. Miren, ya estamos completando esta vuelta y así nos va a ir quedando. De esta forma. ¿Así? Bien. Aquí tengo una cadena de separación y vamos a unir aquí en este primer punto alto. Aquí tenemos 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3. En la cadena número 3 del primer punto alto vamos a unir con un punto deslizado nos vamos a pasar a este espacio miren vamos a llegar a este espacio con puntos deslizados entonces nos vamos a deslizar por aquí punto deslizado pasamos el ganchillo punto deslizado ahora sí llegamos a este espacio así subimos con uno dos tres cadenas que nos vale un punto alto tomamos la lazada en el mismo lugar vamos a hacer otro punto alto, tenemos dos puntos altos, una cadena de separación. En el mismo lugar vamos a hacer uno y dos, separamos con una cadena, tomamos la pasamos al siguiente espacio y repetimos: 1 dos puntos altos, una cadena de separación, uno y dos puntos altos. Separamos con una cadena. Pasamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. Uno. Dos puntos altos. Una cadena de separación. Uno. Dos puntos altos. Una cadena. Así. De esta forma, amigas y amigos. Estos mismos pasos vamos a completar hasta aquí. Lo mismo se va a ir repitiendo. Miren. Vamos a completar hasta aquí. Ya volvemos. Continuamos, ya completamos esta vuelta. Miren, así va quedando. Bien, amigos, estos son los pasos que estamos siguiendo. Miren, de esta forma. Bien, aquí vamos a unir. Aquí tengo una cadena. Nuevamente, uno, dos, tres en la cadena número 3. Unimos con un punto deslizado y aquí vamos a cortar nuestro hilo. En este caso mi lana acrílica y yo y vamos a cambiar de color. Cerramos, así nos va a ir quedando. Yo voy a tomar el color verde, este de aquí, y vamos a empezar. Miren, así nos va a ir quedando amigas y amigos. Muy bonito, bien. Nuevamente vamos a hacer un pequeño arito para unir con facilidad. Aquí, miren, vamos a pasarnos a este espacio. Pueden empezar en cualquiera de estos espacios, pero yo voy a empezar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Voy a unir el color verde. Este de aquí voy a ir escondiendo y vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí tengo 5 cadenas y vamos a unir aquí. En este espacio con un punto bajo. Vamos a hacer arquitos en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Miren, en este espacio de una cadena vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en este espacio. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí tenemos una cadena de separación. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí. Punto bajo. Y así vamos a completar toda la vuelta. Vamos a ir formando estos arquitos. Miren. Arquitos y puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en este espacio de una cadena, punto bajo. Y así vamos a completar toda la vuelta hasta aquí. Vamos a ir avanzando los mismos pasos, ya volvemos. Bien, continuamos, así nos va quedando amigas y amigos. Bien, vamos a contar cuántos arquitos tenemos. Aquí tenemos, miren.

Esta va a ser la última parte de nuestro tejido. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a deslizar a este espacio. Nos deslizamos al arquito. Punto deslizado. Vamos a subir con 1 2 3 cadenas. Tres cadenas que nos vale un punto alto. Lazada. En el mismo lugar vamos a hacer puntos altos. Tenemos 2 3 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 8 puntos altos. 8 puntos altos. En este arquito vamos a unir con un punto bajo. Tomamos la sada, pasamos a este arquito. Y repetimos los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho puntos altos 8 y vamos a unir aquí con un punto bajo y así este va a ser el último acabado estos abanicos miren ya tenemos dos tomamos la pasamos al siguiente arquito aquí y repetimos lo mismo ocho puntos altos 2 3 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, 8 puntos altos, aquí punto bajo. Bien, este es el acabado que le vamos a hacer a nuestro hermoso tapete o posavazos o posatazas navideña, miren, estos abanicos. Los mismos pasos vamos a completar hasta aquí. Vamos a ir avanzando, ya volvemos. Bien, amigas y amigos, ya completamos toda la vuelta, el acabado final de nuestro trabajo del día de hoy. Como pueden ver, queda precioso la combinación de los colores navideños, blanco, rojo y verde, y el acabado en puntos abanico. Este es el último abanico que estoy realizando. Bien, aquí tengo el punto bajo en este arquito y vamos a unir aquí. Aquí tenemos 1 2 3 cadenas, el primer punto alto 1 2 3. En la cadena número 3 unimos con un punto deslizado, ajustamos y nuevamente aquí vamos a cortar nuestra lana y terminamos nuestro trabajo navideño. Como pueden ver, es fácil y rápido. Video recomendado 100% para nuestras amigas y amigos que son principiantes en el tejido. Les va a quedar muy bonito su primer trabajo navideño que ustedes puedan realizar. Vamos a ver, así nos va a quedar. Miren, amigas y amigos, miren la preciosidad de trabajo que hemos realizado. Y en total vamos a tener, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abanicos. Así vamos a finalizar nuestro trabajo. Aquí tengo otro. Miren, ahí pueden apreciar. La belleza que hemos realizado el día de hoy. Hermosos trabajos navideños, súper fácil y rápido para uso personal, para regalo. Lo pueden utilizar para regalar a algunas amistades también o para vender. Queda precioso, muy útil para posatazas, posavasos o también para un tapete, para algún arreglo o para alguna decoración que tenemos en casa. Miren, queda muy bonito, bien. Si les gustó este video, como siempre, les pido que me regalen un like, compartan, lo dejen sus comentarios, también los invito a suscribirse a mi canal, a las amigas y amigos que aún no lo han hecho. Es completamente gratis la suscripción. Muchísimas gracias, hasta la próxima.